Y voy a recopilar una serie de trucos a los que voy a llamarle botetruquis. El botetruqui de hoy va a ser cómo conseguir unas pestañas de infarto. Si te apetece saber cómo, continúa viendo. A todos nos ha pasado alguna vez que nos quedamos con la máscara completamente seca y no tenemos ninguna otra por casa y tampoco nos da tiempo a salir a comprar otra. En esos casos, si sumergimos la máscara de pestaña en un vaso de agua caliente durante unos minutos, 3-4 minutos, ya veréis cómo la máscara sale mucho más fluida. Otro tip sería reutilizar el cupillón de las máscaras de pestañas que estén antiguas o completamente secas, como por ejemplo esta. La he limpiado con desmaquillante y con jabón y ahora nos queda un cepillo completamente limpio, bien sea pues para peinar las pestañas una vez las hemos maquillado, para peinar las cejas o incluso para aplicar tratamientos. Uno de los tips fundamentales para mantener unas pestañas bonitas es cuidarla. El primer paso sería desmaquillarlas bien cada noche y el segundo sería nutrirlas, bien sea con aceites esenciales como puede ser el de almendra, el de ricino, que es este, o incluso con aceite de oliva virgen extra. Lo puedes aplicar con este tipo de aplicadores a modo de rímel o con un bastoncillo de algodón en la línea del eyeliner. Otro tip es que podemos utilizar este aplicador con un poco de vaselina para también hacer que nuestras pestañas crezcan más fuertes, estén hidratadas y también utilizarlo como rímel transparente de diario, que lo que hace es dar pues un poco más de apertura a la pestaña, un poco más de apertura al ojo y que no tenga color. Otro tip de resultado sería aplicar polvo matificante o polvo suelto en las pestañas con un pincel cualquiera. Este tip consiste en añadir más capas a nuestras pestañas simulando ser pestañas postizas y dar así una sensación de unas pestañas mucho más tupidas. Esto hay que hacerlo siempre antes de aplicar el rímel para que no queden pegotes. Como veis, queda una pestaña natural, mucho más tupida y con volumen. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, te haya sido útil. Si es así, puedes darle like, compártelo en tus redes sociales para que todo el mundo tenga unas pestañas de infarto. Y también sígueme a mí en las mías, en Instagram, Facebook, Twitter, para estar siempre conectado. También me puedes leer en mi nuevo blog, en botodebote.com. Recuerda que como cada jueves y domingo tenemos una cita, tú y yo, en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.